Villavieja fue fundada el 18 de agosto de 1550 por el capitán Juan de Alonso de la Torre. Estamos hablando que Villavieja tiene 467 años de fundación. Primero, bueno, aquí por segunda vez fundaron la capital y se llamó San Juan de Nepomuceno de Neiva. Como esto ya era una villa que ya conocían con el transcurso del tiempo, entonces decidieron llamarla como Villavieja, como ahora en día se conoce. Museo reposan alrededor de 950 piezas, todas las piezas son originales, son extraídas en el desierto de la Tatacoa. Hay una gran variedad, en sí pues contamos con tres salas en exhibición. La primera sala es la sala de ambiente, donde vamos a observar, la mayoría son silópalos, que es madera fósil. En la sala de mamíferos vamos a observar restos de mastodonte, restos de glitodón, restos de astrapoterio, de megaterio y de micuquilos. En la sala de reptiles, la mayoría son caparazones de tortuga y algunos fragmentos de caimán. Thank you.
Bueno, aquí a mis espaldas encontramos la capilla de Santa Bárbara, que es el primer lugar religioso que fue construido por los españoles para atender los oficios religiosos de la comunidad. Esta iglesia fue construida hace 400 años. Cuando aumenta la población y ya la capilla se llena de feligreses, entonces se piensa 200 años después en construir una segunda. Es cuando se construye la iglesia del Perpetuo Socorro que tenemos allá al otro lado. Pero igualmente, rodeando esta capilla, hay algunas casas que datan también de la época de la colonia, ¿no? Y enseguida tenemos dos casas importantes. Hoy tenemos la Casa de la Cultura, que todavía guarda las características de la colonia. Y allá tenemos una casa que la hemos llamado la Casona y que conserva las mismas características de la época colonial. Ubicado en el departamento de Huila, municipio de Villavieja. Único museo a nivel mundial de Chaltotumbo se encuentra en Villavieja, departamento de Huila. El Museo Artesanal Casa del Totumbo está dividido en secciones: sala, comedor, cocina, alcohol, instrumentos musicales, objetos religiosos, artesanías, todas las artesanías del Totumbo. Trabajamos la Totumbo, trabajamos la madera del Totumbo y trabajamos la pulpa. Con la pulpa hacemos el vino de Totumbo, tinto de Totumbo, jarabe para los niños y muchos productos más que sacado de la materia prima del Totumbo. El Museo Artesanal Casa del Totumbo tiene aproximadamente 350 variedades de Totumbo. Artesanías en Totumbo. Tenemos artesanías exóticas, frutas, fruteros, contenedores, jarrones y muchas cosas más que hemos hecho con la materia prima del Totumbo. Tenemos desde bisutería, desde un anillo hasta un instrumento musical.